listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténticas y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino, pidiendo disculpas por que estoy un poco afónico, pero ahora voy a hablar menos, lo cual es una gran ventaja, y tenemos el gusto de contar con la presencia de un especialista en temas de la política y de las campañas electorales, Ricardo Amado Castillo, profesor de George Washington University, asesor en varias campañas presidenciales, incluyendo aquí en el Ecuador. No vamos a entrar en los detalles de cuáles, pero ahora seguramente sobre la marcha de la conversación irán surgiendo los temas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ricardo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Pedro, y gracias a todos los que nos escuchan. Va a ser muy, muy gratificante compartir ideas y debatir, espero. Bueno, ¿qué es la política y qué es una campaña electoral? Empecemos por lo básico. Qué bueno, a mí me gusta mucho ese ejercicio de intentar repensar juntos los conceptos fundamentales. La política, en mi criterio, tiene, pues no solamente en mi criterio, de acuerdo, pero intento sintetizar ideas, tiene que ver con un proceso colectivo, o sea, es un proceso colectivo mediante el cual intentamos con la mayor paz posible definir prioridades. Y esto es importante, la palabra prioridades, ¿verdad? La política no se ejerce únicamente a través de las campañas, pero es un proceso permanente de toma de decisiones en el cual estamos definiendo el presupuesto, o estamos definiendo quién va a ser el líder, o estamos definiendo qué se va a hacer primero, o estamos definiendo qué no se va a hacer. Entonces, es una tensión permanente, es un proceso, es el proceso mediante el cual intentamos, repito, definir prioridades. Prioridades en un contexto que es universal, que es un contexto de necesidades infinitas, un contexto de recursos limitados y un contexto de miradas ideológicas cada vez más diversas y más polarizadas. En ese cóctel, pues tenemos que sentarnos permanentemente a definir prioridades en el Congreso, en cualquier espacio. Eso para mí es la política, ¿no? Con respecto, claro que también tiene que ver con el poder, pero yo prefiero quedarme con esta definición de la definición de prioridades colectivas, porque creo que ilustra la tensión permanente por todo. No quiero perderme tan rápido, apenas estamos comenzando, pero la política también es, repito, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué hacemos con los recursos? O sea, yo vivo en un barrio donde, por la razón que sea, hay muy pocas personas con niños. Y la alcaldesa, por ejemplo, esto también es la política. La alcaldesa define que en este barrio hay presupuesto participativo. Y bueno, y la política es cómo nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos con esos recursos. Bueno, ¿qué terminó pasando? Bueno, que un grupo de personas sí se movilizaron, sí aceptaron el llamado, sí ejercieron el pequeño poder que se les dio en ese momento, y en la esquina de mi casa hay un parque de perros.
Yo no tengo nada en contra del parque de perros. Luego, los que no hicimos nada, los que no hicieron nada, nos quejamos, se quejaron y dijimos, pero ¿por qué gastan tanto dinero en un parque de perros? Bueno, porque hay que definir espacios mediante los cuales definamos las prioridades. Entonces, bueno, ahí también hay un ejercicio político, ¿verdad? Donde la política no nada más la ejercen los políticos, es una tensión entre los políticos y los diferentes actores de interés, incluyendo los ciudadanos, para definir prioridades. Luego, con respecto a las campañas también pienso que son un proceso conversacional mediante el cual intentamos definir las bondades de nuestra opción y las cosas negativas de la otra opción, porque hay que entrar directo a esto, para persuadir y convencer y movilizar a los ciudadanos de que hagan algo. Ese algo puede ser votar a favor nuestro o en contra de otro, ¿verdad? Y esto es muy importante porque siempre una campaña es al menos dos campañas. Es una campaña a favor tuyo. Y es una campaña en contra de las otras opciones. Luego podemos discutir a lo largo de esta conversación cómo se ejercita el contraste, que no es lo mismo que el ataque, pero ahí hay una definición. Ahora, uno de los elementos primordiales con los que empezó la definición del tema de la política, y entiendo que también el tema de la campaña, y es que sea pacífico, tratar de hacerlo en condiciones de ma la mayor paz posible. Es decir, tratar de dirimir los conflictos, las disputas, en el marco de una convivencia civilizada. Lastimosamente, en el Ecuador ha habido un deterioro muy, muy acelerado, sin duda vinculado al tema de las mafias, sobre todo el tema de la mafia albanesa y su vinculación con las más altas esferas del poder, sobre todo bancario, que ha convertido al país en tan poco tiempo de uno de los más seguros de América Latina, que tuvimos ca casi una década de estar en ese privilegio, a uno de los más violentos de América Latina. Y acaban incluso de asesinar al alcalde de Manta. Una cosa muy grave porque no es el primer político asesinado. Y claro, la narrativa explícita o implícita del gobierno son ajustes de cuentas entre ellos, entonces no importa. Es decir, siguen sumándose centenares y centenares de muertos, ¿no es cierto? Y empieza a haber una especie de entronización también de la necropolítica, es decir, de una política en el que hay ciudadanos que son dispensables, hay ciudadanos en que si se mueren, se mueren, y mejor si se mueren, ¿no? Entonces queda mimetizado el asunto, ya se vivió en la democracia, entre comillas, en la democracia sitiada de Colombia, se vivió y empiezan a aparecer las realidades específicamente direccionadas, ¿no es cierto?, desde el poder para eliminar a ciertas fuerzas políticas. ¿Cómo entender el ejercicio de la política y el ejercicio de una campaña electoral en el marco de este escalamiento de la violencia? Bueno, muchos temas acá. De forma quizás, no sé si desordenada, pero quiero ir como anotando cosas y vemos cómo las ordenamos. La primera es que tenemos que ir al corazón de uno de los problemas que hay en las campañas, que es la desconfianza que hay entre los ciudadanos y los políticos, donde pagan justos por pecadores. Yo no estoy en la arena de que todos los políticos son iguales, no, para nada, no todos son iguales. Pero crece, y no solo en Ecuador, esa sensación, ¿verdad? Cree que es una sensación que son varias sensaciones juntas, una sensación de que mezcla por lo menos tres o cuatro cosas. La primera es que cada vez hay más corrupción, y de hecho yo recuerdo que hace como 15 o 20 años se mencionaba que en las campañas eso no era tan relevante. Hasta que un día sí fue relevante, ¿verdad? Porque luego vamos a hablar de narrativa. Y entonces los ciudadanos comienzan a pensar, es el segundo elemento que quiero poner acá, que ellos hacen, la gran mayoría de los ciudadanos sienten algo así como que ellos hacen lo que se les pide. Ellos cumplen las reglas. No importa si leímos, leyeron o no, no, no me quiero poner aquí intelectual, ¿verdad? No importa si leímos a Rousseau y el contrato social, pero los ciudadanos sienten que hay algo del contrato social, no importa si lo verbalizan así o no, que no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos sienten que se paran a las 5 de la mañana, le hacen la comida a sus niños, lo llevan a la escuela, van a su trabajo,
no roban, pagan sus impuestos y después sienten que cada vez la están pasando peor. Y la parte más grave de esto, es un tercer elemento, que se conectan todos, es que sienten que hay algunos que están haciendo trampa. Sienten, estas son preguntas además constatadas, no son solo hipótesis mías, ¿verdad? Latinobarómetro en datos de Ecuador y de toda Latinoamérica prácticamente. Sienten que se gobierna para unos pocos, no se gobierna para pocos, se gobierna para el beneficio de unos pocos. Esto se traduce en que sienten que hay una ley para unos y una ley para otros. Y esto se traduce también en que sienten que no importa nuestras miradas ideológicas, inconscientes e inconscientes, se traduce en que sienten que la desigualdad, que no hay justicia social, ¿verdad? Que no hay una distribución de la riqueza justa. Entonces, bueno, ahí hay un cóctel importante, porque ese cóctel, si además le agregamos otra pregunta, es una de las mejores preguntas que he visto en esta cosa del Latinobarómetro, que le preguntan a la gente, ¿y usted tiene preocupación de perder su empleo en los próximos 12 meses? Y si recuerdo correctamente, más o menos 3 de 4 personas o no tienen, o responden, no tengo empleo, o responde que sí tiene preocupación. Entonces yo digo, bueno, la mezcla de todo esto, donde pienso que hay un Estado corrupto, un Estado que gobierna para otros, un Estado que beneficia a unos pocos, un Estado que no distribuye la riqueza de forma justa, y un Estado donde además no me da las oportunidades para que yo prospere, para que yo me desempeñe y que además no me da seguridad, todo eso es un cóctel que facilita las narrativas de que hay una élite corrupta, no corrupta únicamente en el robo del dinero, y los demás. Entonces, eso tiene implicaciones en las campañas, porque en las campañas hablamos de narrativa, ya voy a entrar de lleno en el tema de seguridad, donde la narrativa es una historia, ¿verdad? Es una historia que contamos, una historia que tiene que conjugar víctimas, villanos, oportunidades, amenazas, soluciones, héroes. Así prácticamente un poquito como Disney a veces, ¿verdad? Hay unos malos y los ciudadanos cada vez tienen más claro que los políticos son parte de los malos, ¿verdad? Y bueno, y dependiendo del momento van definiendo si son los políticos plegados a los intereses económicos, o son los políticos profesionales, o son estos, o son los políticos ahora asociados al narcotráfico. Entonces, todo esto tiene una gran implicación en las campañas porque de ahí nacen las narrativas de los sentimientos de las personas, de las emociones, de las percepciones. Entonces, todo esto, por supuesto, además lo conectamos con que esto hay que investigarlo para profundizarlo, para conectarlo de forma apropiada. Entonces, claro, por cada Bukele, hay 100 que intentan ser Bukele y no les va bien. Pero hay sensaciones correctas para que la gente tenga esta molestia. Y es una molestia que yo la mezclo con un cierto desespero. En este cóctel de cosas que estamos mezclando, mira, hace unos pocos años en Río de Janeiro hubo un gobernador, después le fue muy mal gobernando, pero donde él llegó al poder con un discurso prácticamente que había que matar a las que había que matar a los ladrones. Y en un momento de desespero en Río de Janeiro, porque esto no quiere, también esto hay que distinguirlo, no quiere decir que todas las personas necesariamente se plegan a esas ideas totalmente, pero en medio de una preocupación hay que recordar que uno vota por las opciones imperfectas que tiene, no por las opciones perfectas, ¿verdad? Entonces, está Pedro que dijo un par de barbaridades y dijo dos cosas buenas, y está Ricardo que también dijo dos barbaridades y dos cosas buenas. Entonces, el votar por uno u otro no significa que yo estoy de acuerdo completamente con él en todo, pero la gente en un momento dado estuvo de acuerdo con esa idea, había que hacer otra cosa, porque estamos entrando en ciertas democracias en un estado de desespero, hay que hacer otra cosa, hay que buscar otra cosa, hay que buscar algo distinto. Ahora, bueno. Después, los votantes no meditan, que uno crea que no, pero sí meditan su opción. No es que se lanzan al barranco, ¿verdad? Porque estén desesperados, ¿verdad? Revisan las opciones y dicen, bueno, mira, la verdad es que yo quisiera esto, pero no es que cualquier persona, en este clima de inseguridad, cualquier persona que ofrezca bala, me voy a ir por ahí, ¿no? Tiene que conjugar una serie de credenciales también para eso. Ahí hago otro paréntesis, insistiendo en el tema de la investigación. Hace unos pocos años, en el Estado de México, que es un estado que tiene muchos problemas de inseguridad, un estado muy grande, de 17 millones de habitantes, bueno, el problema más grande era la inseguridad. Y nosotros estábamos, pero no, ese no era la pregunta correcta en la encuesta. Eso ya lo sabíamos antes de hacer la encuesta. Lo que había que preguntar era, ¿quién tiene las credenciales para hablar de este tema? Y una persona con la que yo trabajé no salía bien en esa pregunta. Entonces, claro, aunque en la pregunta de seguridad salía de primero y queríamos hablar todo el día de esto,
teníamos que resolver esto, porque los votantes no creían que nosotros éramos la persona para resolver esto. Entonces, bueno, mira, ahí de forma, no sé si ordenada o desordenada, pero quiero mezclar un poco esa sensación de impotencia que tiene el electorado, de angustia. No es menor el tema de la seguridad, porque el tema de la seguridad es un tema que va creciendo y uno comienza viéndolo lejano. Al principio uno lo ve como un tema de los medios. No es que repetimos esa expresión que es medio ruidosa de que es percepción nada más, pero al principio pensamos que, bueno, mira, que el problema es en otra provincia, que el problema es en otro lugar, y después poco a poco eso se va acercando a todos nosotros y ya después cuando está cerca es una tragedia casi imposible de resolver en el corto plazo. Y al mismo tiempo, bueno, si nos entramos en las elecciones de Ecuador, bueno, hay que conjugar cuál es el cóctel correcto para resolver la seguridad, ¿verdad? Para algunos votantes puede ser, no quiero bromear ni ser frívolo con las palabras, para algunos votantes puede ser bala, puede ser mano dura, puede ser. Para otros votantes puede ser una mezcla de cosas, ¿verdad? Puede ser una mezcla de eso, con oportunidades. Y bueno, y esa es justo la esencia de las campañas, investigar y tratar de conectar con esas emociones que sin duda hoy son de desespero. El tema de la seguridad en Ecuador, ahorita lo mencionaste, pero a mí me golpeó la muerte del alcalde, del asesinato del alcalde de Manta. Me contabas antes de empezar la grabación Sí. que había conversado contigo antes de Sí, morir, ¿no? sí. No, 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 no tengo, además, por supuesto, hay que ser muy respetuoso, no, 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 no puedo decir para nada que apenas tuvimos una llamada, una oportunidad. Y me impactó, sin duda era un joven con ángel, con una fuerza y una determinación, o sea, uno de esos liderazgos que te quiere comer la cabeza, ¿no? No sé si esa expresión se entiende en Ecuador, pero que te entiende, que está como convenciéndote, está ahí, está el mismo. Y en media hora me habló de las cosas que había hecho en Manta y de las que quería hacer y con cierto dolor recuerdo que él mismo reconocía pues, que a veces eso le quitaba tiempo para pasar con su familia y bueno, a los muy pocos días pasó esta tragedia, que creo que no es menor porque, bueno, era un joven muy reconocido, Manta no es cualquier ciudad y creo que es un símbolo más de la descomposición del país. Y bueno, los candidatos tienen que ver cómo se conectan con esto. Pero bueno, en síntesis, creo que lo más importante de esta discusión es que para mantenernos todavía en lo conceptual, los candidatos, las campañas, tienen que abordar estos procesos desde la narrativa, desde la construcción de una historia que no hable del problema, sino que hable también de las causas del problema. Esa es la potencia de la narrativa. Cuando uno conjuga el villano correcto, cuando uno conjuga estos elementos, es cuando la gente dice, ah, esta persona sí entiende el problema, como lo entiendo yo. Porque cuando uno le habla a las personas del problema, a veces es hasta contraproducente, porque el elector dice, pero tú me vas a contar a mí del problema de la seguridad si yo soy el que lo sufre. Cuando con todo respeto a veces los electores nos miran como, bueno, tú tienes pinta de andar en una camionetita muy bien cuidadita, ¿verdad? Entonces, hay que ir a la esencia de esto. Sin duda es un elemento central en la campaña y vemos como varios candidatos, pues, por supuesto, lo están abordando. Yo veo al menos a lo siguiente. Pues, por supuesto, está Jan Topic, sin ningún orden jerárquico, ¿no? Que intenta apoderarse del tema, también con un simbolismo personal de que él ha enfrentado estos temas y ha estado ahí como en el frente de batalla. Algunos elementos me parecen interesantes, sin saber si le está yendo bien, regular o mal. Luego veo que otros candidatos que me parecía que estaban un poco rezagados en el tema también están, por supuesto, hablando de esto, porque esto no hay forma de eludirlo. El mismo, pues, por supuesto, Jaco Pérez, Otto, Sonnen Holzner, Javier Hervás, y la candidata a la Revolución Ciudadana, pues por supuesto que hablan de esto. Y repito, algunos desde una visión más multidimensional y otros desde la puesta en marcha de un programa especial de atención para esto, ¿no? El tema de las cárceles no es menor.
Yo creo que hace 3 o 4 años, pues quizás me equivoque, pero me parece que nadie hablaba de las cárceles. O sea, las cárceles, bueno, eran las cárceles, era una cosa así lejana. Hoy en día las cárceles, por todas estas cosas que han pasado en los últimos años, son parte de una conversación más, no diría que personal, pero más presente, ¿verdad? Tenemos más presente que en las cárceles pasan cosas y desde las cárceles algunas bandas se organizan, etcétera, etcétera, y pues eso. Quiero, Pedro, aunque me extendí, quiero cualquier cosa que haya podido decir, quiero insistir en el tema de la desconfianza, porque lo complicado de esto y lo bonito al mismo tiempo, solo desde los procesos comunicacionales, es que esto no es tan sencillo como que uno venga a decir, ¿verdad? Vamos a contratar 5.000 policías más, pues la gente está en ese momento en el que no te cree nada. 5.000 policías, mentira. 40.000 patrullas, te vas a robar un dinero con las patrullas. O sea, están las personas desesperadas y al mismo tiempo desconfiadas, y eso es lo que hay que calibrar. ¿Cómo rompemos esa desconfianza para que te crean alguna idea y que te crean al menos la intención de que tú tienes de cambiar eso? Ahora, tú mencionabas hace un momentito que yo creo que es una visión demasiado optimista, ¿no? Que se plantean siempre, siempre en las campañas elementos racionales que argumentan sobre las causas, que tratan de ir hacia las raíces de los problemas. Me da la impresión de que parte del éxito de magos de las campañas como tú tiene que ver con el hecho de que la gente puede, desde los sesgos desde los sesgos de disponibilidad, de instalación, de confirmación, más bien lograr que la gente no se zambulla en la discusión de las causas y se quede en la superficie de las acusaciones. Aquí en el Ecuador, lastimosamente, hemos pasado los últimos 5 o 6 años en una polarización que no tiene precedentes, con muchísimo veneno, que no permitía avanzar hacia encontrar soluciones, a encontrar las causas, encontrar soluciones a las causas. El tema de la corrupción que mencionabas hace un momentito era simplemente un epíteto que cerraba cualquier posibilidad de discusión, porque bueno, son 2 mil millones de dólares en robos, 20 mil millones de dólares en robos, 35 mil millones de dólares, 70 mil millones, 350 mil millones, es decir, ya simplemente ya no alcanza la economía del país, ¿no? Porque eran simplemente quien escalaba las acusaciones, lo cual impedía esa situación. Y lo mismo se quiere hacer con el caso de la violencia, ¿no? Entonces, el gobierno inicia con el asunto, todos los que están en contra del gobierno son terroristas financiados por los narcotraficantes, los indígenas, los narcotraficantes, la CONAIE, los narcotraficantes, los correístas, los narcotraficantes, todos los que no votan por lo que yo digo que tienen que votar, los narcotraficantes. Entonces, se pretende instalar eso y a diferencia de lo que pasó con el tema de la corrupción, que fue un éxito rotundo, el evitar cualquier tipo de profundización racional del tema, en el caso de algo tan grave que nos afecta a todos, que nos sorprende a todos, porque el Ecuador no será un paraíso, pero no ha tenido las convivencias, digamos, unas prácticas de convivencia ciudadana tan violentas como nuestros países hermanos, ¿no? Como los vecinos más inmediatos, durante 100 años, podríamos decir. Y sí sorprende el escalamiento tan rápido en tan poco tiempo, en los últimos 5 años se multiplica por 7, hasta por 8, si uno hace un poco de econometría, la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes. Me parece que es un gran interrogante en términos comunicacionales. ¿Por qué, no es cierto, las campañas dirigidas para evitar la argumentación, el raciocinio, la discusión profunda de los problemas, no es cierto, funcionó tan bien en el caso de la acusación de la corrupción y toda la cuestión denigratoria, ¿no? De los borregos, de que toda la persona que tiene alguna sensibilidad social ya es corrupta de nacimiento, frente a esto que está sucediendo, ¿no es cierto? En el que la gente ve con muchísimo más cuidado, ¿sí? Lo que podría ser una respuesta de pánico, del estereotipo, de decir, bueno, aquí necesitamos un Rambo que venga a meter bala para proteger a mi familia. Bueno, a ver, se me ocurren de nuevo varias cosas. La primera es que yo quiero contar una anécdota. No,
Yo tuve una oportunidad de conocer a un estratega de George Bush hijo y le preguntó, Mark McKinnon se llamaba él, y le preguntó, Mark, ¿qué es una estrategia? ¿O qué es la estrategia? ¿Cómo tú lo conceptualizarías? En el mismo espíritu de tus preguntas así, que parecen básicas y son fundamentales. Y Mark me dice, definir a tu adversario y evitar ser definido. Y yo, mi primera sensación fue así como, caramba, pero mi primera reacción fue de me falta más, ¿verdad? Dame más, ¿verdad? Yo tenía ganas que me dieran un manual. Cuando después yo me quedo, caramba, pero espérate, que acá está, acá hay algo, acá hay algo. ¿Por qué digo esto? Anotemos, ¿verdad? Bueno, porque que en la guerra de epítetos, lo que pasa también, digo por lo del narcotráfico, es que tú también tienes que asegurarte que estos epítetos no se te devuelvan. Digo porque el tema del narcotráfico después ha tenido un efecto boomerang, ¿verdad? La percepción de algunos fue después de las acusaciones de la posta. Al menos algunos electores se quedaron con esa sensación, ¿verdad? Entonces, esto no es tan sencillo como que yo digo que Pedro es una cosa y Pedro no responde, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un tema, ¿verdad? Según definir a tu adversario y evitar ser definido. Pero ya voy con otra segunda. Uno tiene que preguntarse permanentemente, ¿qué tiene que atacar uno? Luego discutimos la diferencia entre atacar y campaña negra. ¿Qué tiene que atacar uno, tus adversarios, tus fortalezas o sus debilidades? Lo que dice la teoría y la práctica también es que tú tienes que desmontar su fortaleza. Tienes que desmontar su fortaleza. No quiere decir que lo vas a hacer por medios no éticos, ¿verdad? Pero si tú puedes, tienes que romper esa fortaleza. En esa misma campaña del 2004, me cuentan, bueno, el candidato opuesto, para no perder a quienes nos escuchan, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más didáctico posible. El candidato opuesto a George Bush hijo, que iba a la reelección, con muchos problemas, primero la del 2000 la había ganado ahí con unos elementos medio cuestionables, y luego además estaban en tiempos de guerra, pero luego el candidato que tenía al frente era nada más y nada menos que un senador condecorado con el corazón púrpura que se lo dan a los veteranos de guerra que tienen una actuación prestigiosa. Bueno, y entonces era un señor que no había ido a la guerra, que había evadido la guerra contra un corazón púrpura. Bueno, ¿y qué hicieron? Le cuestionaron esto, le cuestionaron esto. Salieron un montón de veteranos que también habían luchado con él y lo atacaron por ahí y le dijeron que él había hablado mal de la gente de la guerra. Y entonces le atacaron su fortaleza. Esto lo digo porque, bueno, si yo digo que yo soy honesto y que otra persona es deshonesta, tengo que asegurarme de que yo pueda, de que la gente se crea este contraste y de que no me vayan a decir después que yo soy deshonesto. Si yo voy a decir que yo soy puro y que tú eres narcotraficante, tengo que asegurarme de que esto no se me devuelva y de que la gente se crea esto. Y esto es un elemento fundamental de las campañas, un elemento en el cual estamos conjugando la definición del adversario. Primero, ¿cuál es mi adversario? Segundo, ¿cómo? Porque mi adversario a veces ni siquiera es una persona. Mi adversario puede ser un villano, ¿verdad? ¿Cómo me voy a referir al adversario? Voy a hablar de los narcotraficantes, voy a hablar de la mafia albanesa, voy a hablar de una banda, voy a hablar. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar del matrimonio de los políticos con el narcotráfico, de cómo me voy a referir a esto. Me voy a referir a un candidato. Entonces, ahí hay un elemento central en la estrategia, la definición del adversario. Y un segundo, entonces, yo decía al principio que una campaña al menos son dos campañas. ¿Cómo yo me defino a mí mismo? Ah, mira, yo soy la persona que puede traer paz a Ecuador y que además sabe cómo resolver este problema. Soy el único que puede resolver esto y los demás no. Contraste permanente. Y al mismo tiempo, ¿cómo me voy a asegurar de que los demás crean que los demás son tal o cual cosa? Eso por ahí. Vemos varios relatos en la campaña. Por eso yo hablaba de la multidimensionalidad en algunos casos. En mi criterio, y hay que anotar otra vez. No voy a decir más desorden, ¿verdad? Pero hay que anotar de nuevo el costado. Miradas distintas, porque tú no tienes que convencer a todo el mundo. En una campaña tienes que ver cuáles son las reglas. Entonces, la Revolución Ciudadana está jugando a ganar en primera vuelta. Bueno, no lo logró en el 2017, no lo logró en el 2021. Veremos. Las condiciones ahora son otras. No sé si les va a ir mejor o igual.
Entonces, ellos tienen nada más que sacar 40 y un pelo más y que el siguiente no le lleve más de 10 puntos. Pero ellos tienen un relato multidimensional, un relato donde, por supuesto, reivindican sus logros, éxitos y actualizaciones de su mirada en materia de seguridad, pero además hay la narrativa habla de recuperar la patria, habla de que todo esto es producto de la descomposición y hay que arreglar muchas cosas juntas. Y eso tiene efectos en un votante, porque hay un votante que no se cree, no solamente porque le guste o no la revolución ciudadana, que no se cree que esto es un tema de comprar 500 tanques y 400 no sé qué, ¿verdad? Porque dice, mira, esto hay que darle oportunidades a los jóvenes, hay que mandarlos a la universidad, hay que hacer esto, el otro, y si hubiese más empleo y más dinero y tal, tal, entonces la gente tal cosa, ¿verdad? Número uno. Luego lo mencionamos muy por encima, ¿verdad? Hay un candidato que intenta apoderarse de lo digo desde el máximo respeto, de un relato medio buquelista, ¿verdad? Que es tópico, por supuesto, con su estilo ecuatoriano, de mira, yo soy el que tiene los pantalones, más él lo dice en sus piezas, yo tengo los pantalones. Y eso, pues de nuevo, él no tiene que convencer a todos los ecuatorianos, tiene que llegar de segundo. Luego hay otros, ¿verdad? Y cada uno intenta construir un relato para convencer a quienes tiene que convencer. Y Bueno, pero hay quien más algunos. explícitamente ha pretendido acercarse a Bukele es Otto, ¿no? También. Y hay otro. Bueno, no sé, ahorita te pregunto por qué dices eso. Porque creo que el bukelismo no es únicamente un tema estético, es un tema también de narrativa. Y entonces Bukele escoge un villano, ¿verdad? Escoge, bueno, en su campaña primero fueron los políticos, muy parecido en todo caso a Correa 2006, ¿verdad? Los corruptos de la política. Luego en el gobierno escoge a su nuevo villano o le da mucha más fuerza, ¿verdad? Las pandillas, las maras, las cosas. Es cuando intensifica esa puesta en escena. Pero bueno, y lo quiero decir porque tú lo mencionaste, y también está Villavicencio, ¿verdad? Con que él más explícitamente intenta hablar del tema del narco. Yo no voy a entrar en la discusión, que si es el candidato del gobierno o no, pero con un relato medio parecido, ¿verdad? El narco y el narco y el narco y el narco, ¿no? Bueno, cada uno intenta conjugar un relato que, de acuerdo a sus investigaciones y de acuerdo a sus estrategias, pues puede ayudarlos a persuadir a la cantidad de electores que necesitan. Y creo que el otro elemento fundamental a efectos de no nada más narrar las campañas, sino de intentar conceptualizarlas, es la urgencia, porque en Ecuador, en este momento, y en casi cualquiera de nuestros países, hay una urgencia. Entonces, uno movilizar al electorado no es únicamente un tema de llevarlos a votar el día final. Movilizarlos es definir una urgencia, definir un dilema. Entonces volvemos otra vez. Y no, 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 cuando, si dejo alguno de lado, es sin ninguna intención, ¿verdad? Entonces el correísmo te plantea, bueno, mira, aquí tenemos dos opciones. O recuperamos la patria o esto se sigue yendo por acá. Perfecto. Entonces, y así otros, ¿verdad? O Villavicencio te dice, bueno, mira, o rompemos de verdad con el narcotráfico y sus causas o tal cosa. Entonces, eso es importante porque cada campaña tiene que darle al elector una razón muy por encima de sus propuestas. Y ahí es donde la narrativa es más importante. Eso no quiere decir que las propuestas no son importantes. Todo se conjuga. Pero tú tienes que darle al elector una razón, un propósito, una urgencia, un porqué, que te ayude además al elector, que los electores no están en esto. Tú, yo y las campañas estamos en esto. Los electores están en su día a día, en sus preocupaciones, pendientes de que no los roben, pendientes de que no les pase nada a sus hijos, y que ellos digan, mira, me gusta este candidato es el que sí habla del narco, o este candidato es el que sí habla de esto, o este candidato es el que sí conjuga esto de manera correcta, y a veces es consciente, a veces es inconsciente, a veces es emocional, a veces es racional. Esto, por ahí creo que va la película. Ahora, yo creo que ahorita sería un buen momento para introducir estas distintas categorías, digamos, de la política en negativo, de la campaña, de unas estrategias en negativo respecto a otros candidatos. Sobre todo porque aparecía este tema que tú mencionabas hace un momentito, ¿no? ¿Cómo es posible
y derrotar las fortalezas de un candidato, haciendo el caso de John Kerry frente a Bush, ¿no? Es decir, cuando John Kerry en términos personales tenía muchísimas ventajas respecto a Bush y sin embargo fue derrotado. Yo mencionaría, por ejemplo, casos así totalmente mágicos como el de Rodrigo Borja. No sé si tú te ubicas, es muchísimo tiempo atrás en la primera vuelta. Borja y Hurtado, independientemente de las simpatías, claramente sobresalían respecto al resto de candidatos por el hecho de que eran políticos jóvenes intelectuales, es decir, con una trayectoria intelectual y que habían escrito libros. Y sin embargo, tuvieron la habilidad de ponerle en los chistes populares, que supuestamente eran populares y espontáneos, ponerle a Borja el mote de lelo, de tonto, de ignorante, de burro, ¿no? Entonces hacían ese tipo de chistes y pegó. Y lo mismo con Andrés Arauz, ¿no? El lelo. ¿Cómo le pueden decir lelo a un candidato que tiene, digamos, por encima de la media, conocimientos de idiomas, preparaciones, títulos de posgrado, y sin embargo eso quedó, ¿no? Y tú ves en el marco de la violencia verbal, de la violencia simbólica aumentada que tienes a través de las redes sociales, que esos son elementos que están funcionando muy bien. Cuando tú mencionabas esto de cuál es el talón de Aquiles que tienen respecto a sus respectivas fortalezas, pues resulta ser que en el caso de lo de la corrupción, eso no operó tanto. Porque eran los más corruptos los que decían, ¿no es cierto?, la táctica del ladrón que gritando a la otra vereda dice, vean el ladrón, el ladrón, el ladrón, cuando la gente veía claramente, ¿no es cierto?, los casos de corrupción en ese plan. Pero en el caso nuevo que se está instalando ahorita, como que la cosa todavía no termina de ser manipulada, digamos, en términos así de las más bajas pasiones. ¿Cómo entiendes tú esta situación y cómo operan estas distintas categorías de la política en negativo que hacías referencia hace un momentito? Gracias, Pedro. Bueno, a ver, en un punto dado hay que tener muy claro cuáles son, o siempre hay que tener muy claro cuáles son las. Quiero como diferenciar una primera de una segunda vuelta, o en otros países, cuando ya la elección está planteada entre nada más dos o tres actores fundamentales. Es más complejo cuando estamos quizás arrancando y entonces hay seis, siete, a veces más, y entonces hay muchos ahí que parece. Entonces, ahí requiere aún más precisión, porque repito, hay que definir quién va a ser tu adversario, quién contra quién entendemos que competimos, en qué. Y hay que separar, repito, varias cosas. Uno, ¿cómo me voy a referir al adversario? ¿Me voy a referir a él en un tono beligerante? ¿Me voy a referir a él en un tono gentil, pero no por eso menos artero? ¿Qué palabra voy a utilizar para referirme a mis contrincantes? Tú mencionaste ahorita, ¿verdad? Entonces, el presidente Lasso, en el debate de segunda vuelta, le hablaba, mi percepción, vamos a tratar de quitarle esa zona a esto, le hablaba tranquilo, me quita, ¿verdad? Le decía, Andrés, Andrés, no mientas otra vez, ¿no? Y cuando lo dijo cuatro o cinco veces, yo no voy a especular de si tenían todo planeado o no, pues pa, ahí entró un alfiler y después, no puedo más que especular, ¿de acuerdo? Después tenían una serie de cosas planeadas, entonces al día siguiente salió una canción y al día siguiente salió una cosa, estás en un puente, Andrés, no mientas otra vez. Y entonces, quiero poner este ejemplo, porque este ejemplo también conjuga varias cosas. Después salió una canción, supuestamente de un artista popular, como si fuera una expresión de él, y luego salió una serie de expresiones en todo el país. Entonces, ¿aquí qué veo yo? Bueno, por un lado, una conexión de un tema de contraste, un tema de ataque, con códigos nuevos también de la nueva política.
Entonces digo, aquí tenemos que hablar de lo importante y también de las cosas que no necesariamente nos gustan a todos, pero también son relevantes. Porque la comunicación política contemporánea, dependiendo de cómo pongas en juego las ideas, cuela o no cuela, ¿verdad? Entonces aquí repito, aquí usaron otros códigos. Salió en un par de puentes ahí una cosa ahí, no sé, una manta, creo que se le dice, Andrés, no mientas otra vez. Y después salió una persona, si recuerdo correctamente, cantando por ahí, Andrés, no mientas otra vez. Y después comenzaron a hacer unas piezas que estaban planteadas casi como que se vean orgánicas. Obviamente que tantas cosas juntas no son orgánicas. Pero eso ayuda porque parecía que era la gente diciéndole a Andrés que no fuera mentiroso. Y esto es importante porque tenemos que, repito, encontrar la palabra correcta y encontrar la definición correcta. Y aquí hago otra pausa. Yo soy un poquito de la iglesia, casi, de que el contraste es lo más importante en una campaña. Y entonces yo le digo a los candidatos, volvemos con aquella cosa de Mark McKinnon y otras ideas, y le digo, mira, la estrategia es construir un posicionamiento que nos diferencie de todos nuestros adversarios. Y viene un candidato en Brasil y me dice, ya entendí, Ricardo. Yo voy a decir que yo soy honesto y que él es corrupto. Habían más candidatos, pero en realidad habían dos. Yo le digo, espera un segundo, que la cosa no es así de sencilla, porque esto funciona si se dan las siguientes condiciones. Primero, que la gente crea que tú eres honesto. Segundo, que la gente crea que el otro es corrupto. Y me dice, bueno, claro, no. En este caso al menos, y no lo digo por bromear con la audiencia ni contigo, mucho menos, la gente pensaba que éramos iguales. Y entonces, aunque tú me digas lo que me digas y me mostraban las pruebas, que tenía cuentas en Andorra o en no sé dónde, y que era el Satanás de la corrupción, compadre, tenemos un problema. La gente piensa que somos exactamente iguales. Entonces, hay que buscar otra cosa. Entonces, el contraste, por eso decía que no es lo mismo que el ataque, es encontrar un ángulo de diferenciación. ¿Cuál fue el ángulo de diferenciación en esa campaña? Porque es que hay veces que no es, ¿me entienden? No, no, a veces no es honesto corrupto. A veces es mentiroso sincero. En aquella campaña de Brasil era que nuestro candidato era un hombre del pueblo y el otro candidato era un senador que como vivía en Brasilia por mucho tiempo, se había separado de nuestro estado, no vivía ahí, sus hijos no vivían ahí, sus negocios no estaban ahí, entonces él no estaba ahí. Y entonces ese era el contraste. Recordarle a la gente permanentemente que este señor casi era un turista. Entonces, no siempre, claro, tú tienes razón en algo que dijiste antes, en los tiempos hiperpolarizados que estamos viviendo, es muy difícil escapar de las definiciones más altisonantes, ¿verdad? Las definiciones más hiperpolarizantes, pero no siempre son las más efectivas. Porque para que funcione que yo diga que el otro es un ladrón, tiene que funcionar que la gente crea que él es un ladrón y que yo no lo soy. Por supuesto, todas las campañas piensan que nosotros somos los buenos y los demás son los malos, pero hay que conjugar esto de la manera correcta. Entonces, creo que de nuevo, volviendo a la estrategia, acá hay que definir al adversario, definirlo de manera correcta, y ahora también hay que buscar ver cómo ejecutamos esto de la manera correcta. Puse un ejemplo de una campaña, en mi criterio, yo no estoy, digamos, respaldando nada, estoy tratando de definir conceptualmente. Una campaña bien ejecutada en ese momento, la forma en que implementaron lo de Andrés no mientas otra vez. Que tal y como tú dijiste, Andrés le dijeron léelo. Y ese muchacho es muy, 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 lo dicho de nuevo con el máximo respeto. Tengo el gusto de conocerlo. Es brillante, no es que es muy inteligente, es brillante. Volvemos entonces a lo que yo decía antes. Trata de minar la fortaleza de todo. Pero vuelvo entonces también con la definición del referente que dije antes. Tienes que definirte antes de que te definan los demás. Esto parece una tontería. Y esto es especialmente importante para los candidatos poco conocidos. Los candidatos poco conocidos, dice también la teoría, son como un cuadro en blanco. Ay, qué belleza, tú puedes decir lo que tú quieras de ti, pero si no te apuras, lo que queda en el cuadro es lo que dicen los demás de ti. Pues bueno, ahí hay varias cosas. Déjame contarte ahorita, ya te había dicho, tuve unos días en España, ¿no? Entonces vi las semanas finales de esta elección Que extraordinariamente parecía que iba a ser bella. ganada por la derecha, ¿no? Y que se revirtió al final. Exactamente, que parecía que iba a ser ganada por la derecha, donde por supuesto hay muchas cosas, no se gana ni se pierde por una sola razón.
Por supuesto, para quienes nos escuchan, hay que recordar que las elecciones en España, como en varios países de Europa, tiene que construir una coalición. No es nada más el que llegue de primero, sino construir una coalición de gobierno. Pero, ¿qué hizo Pedro Sánchez muy bien, entre muchos otros elementos? Pues, por supuesto, defender su gobierno, defender sus logros, sin duda, pero todo el tiempo definió al adversario, definió la amenaza de que el PP, el Partido Popular, un partido de derecha o de centro derecha, dependiendo del gusto, pero un partido que, cuando digo centro derecha, porque para los ojos de los votantes, ya era un malo conocido, en todo caso, ¿verdad? Pero en cambio estaba Vox, que sin duda ahí sí está visto a la ultraderecha, y entonces Pedro Sánchez articulaba correctamente, ¿verdad? ¿Somos nosotros o gobierna Vox? ¿Somos nosotros o gobierna Vox? Articulado de diferentes maneras. Volvemos, definición del adversario, definición de un miedo, definición de una urgencia, definición de un dilema. Bueno, y le funcionó, ¿verdad? Y le funcionó y ya veremos si termina de armar el gobierno, pero sin duda fue una elección mucho más exitosa de lo que se definía. Bueno, y ese es el ataque. El ataque no es hablar mal del otro. El ataque es definir al otro para que la gente tenga, esta palabra suena espantosa porque la estamos grabando, para que la gente tenga miedo. Porque de esto se trata. Cuando hablamos de comunicación, de que decimos tanto que se vota emocional, el voto es emocional. Bueno, ¿cuáles son las emociones fundamentales? El miedo es una y la esperanza es otra. Y entonces tú tienes que darle a la gente miedo de la otra opción. ¿Miedo de qué? Bueno, hay varios miedos y esto es extraordinario que nos metamos en esto. Bueno, por supuesto están los miedos de toda la vida, están los miedos básicos, está el miedo de la inseguridad, sin duda, en todas sus miradas. El miedo de que me pase algo, el miedo de que me pase algo a mis hijos. El miedo de no llegar a fin de mes. Te decía datos, 3 de 4 personas no llegan, no tienen dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, que se conjuga también con el de la seguridad. ¿Por qué se conjuga por la seguridad? Obvio, para quienes lo sufren lo tienen más claro. Pero se conjuga porque yo tengo que dejar a mis hijos a veces solo en el barrio. ¿Cómo no va a tener miedo? O tengo que trabajar de noche, o mi hija tiene que trabajar de noche, o tiene que llegar de noche. Entonces, son miedos que se conjugan. Pero también se conjuga esto en nuestros diferentes países con. Vuelvo con los villanos, con el narcotráfico, con las bandas, con los choneros, con además, y que en la comunicación moderna de hoy, de las redes, también lo mencionaste, bueno, son cosas que nos las vamos imaginando, ¿verdad? Porque incluso el que, me alegro, gracias a Dios, no ha habido ni siquiera de cerca nada de esto, de las vacunas, entonces por redes sociales uno escucha grabaciones de estas cosas, que yo no sé si ni cuáles son verdad ni cuáles son mentiras, pero uno las escucha y son temerarias, ¿verdad? Entonces, eso hace que lo tengas más presente. Pero no son solamente los miedos de que te pase algo, son también los miedos identitarios. Son los miedos de que te gobierne alguien que te desconoce. Esta es una discusión importante, porque hay personas que por algunos años se convencieron de que la ideología no es relevante en las campañas electorales. Y esto, pues, no tiene ni patas ni cabeza. Por supuesto, el elemento ideológico es fundamental. Lo que es relevante es ver cómo articulas esos elementos ideológicos, ¿verdad? O sea, la ideología no tiene que ser una cosa rococó, barroca, gótica, que aburra. No, 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 para nada. Pero tiene que dejar claro, una vez más, que somos nosotros, que son ellos, porque estamos luchando a favor de qué, en contra de qué, en contra de quiénes. Eso también son elementos ideológicos fundamentales. ¿Qué pasa si ganan ellos? Que son los elementos fundamentales también de una campaña, porque convencemos a la gente con. Mira, si ganamos nosotros tal cosa y si ganan ellos tal cosa, y eso es un trabajo, lo que hay que discutir es cómo lo articulamos, quién lo dice, lo digo yo, lo dicen otras personas, lo decimos desde las redes. Pero nuestro trabajo en las campañas es ese, que las personas tengan claro esos dilemas. Yo lo que no creo es que eso siempre se tenga que traducir en una campaña negra, ni en una campaña deshonesta, para nada. Yo, aquí en Estados Unidos, es muy, pues se habla, o sea, se ha profesionalizado, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, ¿de acuerdo? Pero se ha profesionalizado como el rol de la consultoría de investigación de oposición, ¿verdad? Y lo primero que hacen para atacar a los adversarios es investigar. ¿Y qué es investigar? Bueno, mira, pues dedican un equipo de trabajo a revisar todo. Todo es todo. Voy a revisar sus impuestos, voy a revisar cuántos hijos tiene, voy a revisar si le paga la pensión a los hijos, voy a revisar si se graduó de lo que dice que se graduó, voy a revisar lo de la tesis, voy a revisar, que fue diputado 8 años, voy a revisar todas las leyes que votó. Ah, mira, votó en contra del aumento del sueldo de los maestros.
Ah, bueno, mira, acá hay un elemento, porque no, es que el ataque se ha, si, la gente asume que siempre son porquerías. No, 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 pero espérate un segundito, a veces se encuentran esas cositas. Pero espérate un segundo, que este señor cuando fue, hoy está hablando de la educación, y votó 3 veces en contra de los maestros. Eso es un ataque, ¿verdad? Porque volvemos, es minar la credibilidad de las personas. Y si es con algo que ellos hayan dicho o hayan hecho, mucho mejor, ¿verdad? Volviendo a John Kerry del 2004, sin aburrir a quienes nos escuchan, ¿cómo lo atacaron él en este tema de que él venía de del tema militar? Bueno, él dio una vez un discurso donde él en realidad estaba como cuestionando en mi criterio, estaba cuestionando los efectos de la guerra. Él no estaba hablando mal, pero Claro, entonces él era decía, un bueno, la guerra. condecorado de guerra, pero que era Claro. crítico a la guerra de Vietnam, ¿no? Claro, y entonces él terminó diciendo, En bueno, mire, cambio, la en guerra. contraste con un Bush que era supuestamente guerrerista, pero que su papito le había quitado de la obligación de ir a la guerra. Exactamente, pero y él en una oportunidad hizo un discurso donde él hablaba de los efectos de la guerra, de cómo esto afectaba a las personas, de cómo también personas buenas terminaban haciendo cosas malas, y agarraron ese pedacito y como que si él estuviera diciendo que los militares habían hecho cosas malas. Bueno, de eso también se trata el contraste, ¿verdad? De encontrar la información correcta. Repito, mira, que votó en contra de los bomberos, votó en contra de los maestros, votó en contra de un aumento de sueldo. Ah, bueno, mire, ¿por qué hiciste esto, no? Entonces, eso en muchos casos tiene más sentido, más valor y es más efectivo que estar inventando cosas Ahora, que mira, conozcan. en esta, tú mencionaste el tema ya estratégico de los correístas es tratar de ganar en la primera vuelta. Obviamente, de todos los demás, es primero de tratar de que no ganen la primera vuelta, pero segundo, garantizar que sean ellos, de manera específica, los que pasen a la segunda vuelta. Entonces, están disputando el segundo puesto y se ha visto, por ejemplo, una campaña en este tema de los contrastes, en este tema de la campaña negativa, por ejemplo, en la que parece ser que la campaña de Villavicencio está apuntándole a la de Otto, ¿no? Tratando de desprestigiar a Otto para ganar ese electorado. ¿Cómo estás viendo tú esa geometría, digamos, binaria de los espacios que tienen que disputarse unas candidaturas frente a otras? ¿Quiénes contra quiénes están peleándose o están jalándose las mangas para ver quién logra alcanzar la segunda vuelta? Bueno, lo primero que tenemos que ver ahorita en cualquier encuesta es el porcentaje de indecisos. El porcentaje de indecisos y validar un dato que un amigo me insiste mucho en medir en cualquier encuesta, el grado de seguridad que tienen los votantes de votar por la opción que tienen. Que además, esa pregunta es muy imperfecta, porque uno le pregunta a la gente, Pedro, ¿estás seguro? Sí, claro, estoy seguro. Pero en realidad, ahorita yo creo que hay un amplio porcentaje de personas que todavía pueden cambiar de opinión, porque la premura de las elecciones. Sí. Sigue nomás, Ricardo. La premura de las elecciones hace que. La premura de las elecciones hace que bueno, que algunas personas pasen por diferentes estados, ¿verdad? Un primer estado es como, bueno, dependiendo bueno, si estás en contra del gobierno, bueno, finalmente, a ver si pasa algo. Pero es en las semanas finales en las cuales un porcentaje de personas se mete de cabeza en esto. Entonces yo creo que hay un elector, muy respetuosamente es la mejor palabra en mi cabeza, como convulso, ¿verdad? Que sin ser cantinflas, te digo una cosa hoy y mañana otra y en la tarde otra, porque en realidad ni me terminan de convencer ni tampoco me estoy dando el tiempo para revisar y lo que encuentro y tengo miedo y todavía el miedo me supera de no saber. ¿Quién puede ser? Aquí hay como dos cosas. La primera es desde los que están compitiendo para intentar, según entiendo, llegar a la segunda plaza, pues tienen que ir viendo, por supuesto, con quién compiten realmente, ¿verdad? Y no compiten con todos.
Hay algunos que solapan un electorado y otros no. Y entonces, en función de eso, vamos a asumir tu hipótesis. Entonces, Villavicencio dice, bueno, yo compito con Otto fundamentalmente, y a partir de ahí comienzan a atacarse, a diferenciarse, a eso, a atacarse y a intentar diferenciarse, intentando copar Disculpa, esos electorados. más que hipótesis, son cosas que estoy viendo. Es decir, yo veo más o menos, ¿no? Que además en algunos casos me sorprende, ¿no? Yo quería más bien oír tu criterio respecto a cómo se van formando estos binarios, de qué espacios se disputan, porque parecería ser, ¿no? Que Otto disputa a Topic el hecho de ser la respuesta eficaz en el tema de seguridad. Villavicencio le disputa a Otto el tema de ser el anticorreísmo. Yacu le disputa a Villavicencio el hecho de ser la oposición en contra de la corrupción y en contra del correísmo. Es decir, estamos en una situación en la que cada cual trata de ubicar de estos, digamos, cuatro siguientes, porque quedarían un poco aparte Hervás y Armijos Novoa. y Noboa, los tres, ¿no? Que yo creo que rarísimo, porque Hervás logró de la nada, ¿no es cierto? Creo que tú participaste en esa primera vuelta, logró de la nada ubicarse con un 15% del electorado, siendo un candidato nuevo, sin ser conocido y con una estructura de la izquierda democrática que estaba en soletas. Entonces, me parece que me está sorprendiendo. Yo no, simplemente estoy viendo cuál es el comportamiento de las campañas. El hecho de cómo se están armando estos pares, de quiénes contra quiénes, quién le disputa a quién, todos contra los correístas, pero entre ellos, ¿quién le serrucha el piso a quién? Sí. Gracias de nuevo, Pedro. Yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es, que no siempre es la misma. La primera es con quién yo digo que compito y con quién compito realmente. Entonces yo lo que puedo ver, bueno, el correísmo compite contra el gobierno y compite y se mantiene en su relato, ¿verdad? O nosotros o el desastre. Lo dicen, quizás con otra sutileza y con otra articulación, pero ese es el dilema que quieren construir, ¿verdad? Entonces, o nosotros o el relato. Y entonces ahí eso, tanto para su elector fuerte, como para quienes, bueno, mira, no necesariamente los amen, porque quizás no les alcanza únicamente con los que los aman, pero ellos los tienen que intentar convencer de, mira, estamos mucho mejor, la patria estaba de pie. Las cosas iban por buen camino, no estaban así ninguna, nos pudimos haber equivocado en algunas cosas y lo vamos a hacer mejor, pues nada, entonces, o nosotros o el desastre. Bueno, ahí hay un discurso y hay un adversario y hay una articulación de un relato. Ahora bien, eso es lo que digo. Yo creo que igual ellos compiten algunos votos con Yaco, que intenta erigirse en el referente de un progresismo ambiental y de un progresismo, es mi interpretación, de un progresismo pacífico, creo que él intenta, creo que él es así y además intenta jugar esa carta, ¿verdad? Un progresismo. Entonces hay un contraste ahí, ¿verdad? Entre una izquierda, centroizquierda, un progresismo más beligerante y un progresismo más pacífico, que no es menor también es, porque está jugando una carta distinta donde además él intenta, sin decirle a la gente que todo lo vamos a resolver agarrándonos de las manos, pues intenta pues posicionar otra idea. Al mismo tiempo, por supuesto, en las últimas semanas se ve que está buscando definir como que él también tiene la firmeza necesaria. Si insiste tanto en esto, por alguna razón también debe ser. Entonces yo entiendo que se compiten algunos votos ahí. No, no creo que el correísmo nada más. Esos votos que le faltan al correísmo para llegar a segunda vuelta, algunos son con Yacu. Algunos otros son con otros, ¿verdad? Porque no todos los votantes tienen una mirada, están organizados únicamente desde una mirada ideológica. O algunos votantes también los pueden estar compitiendo con Topic, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es un votante quizás que entiende que acá hay, que hay un... Porque, a ver, déjame parar. Déjame irme a la investigación.
La gran mayoría de los ecuatorianos te dice en una encuesta que estábamos mejor hace unos años. ¿Sí? Eso no se traduce en que todos van a votar por la Revolución Ciudadana, por diferentes razones, ¿verdad? Por varias razones. Algunos puede ser porque, mira, sí, estábamos mejor, pero esta gente no me gusta. Sí, estábamos mejor, pero ya no debemos regresar ahí. Sí, está. Entonces, ellos tienen que entender esto. ¿Cómo logramos convencer? La brecha estratégica del correísmo es esa brecha, la brecha entre ese votante que, esta es la primera barra en la pantalla, si pudiéramos hacer un gráfico y yo fuera más rápido, pero gráfica 1, votante que dice estábamos mejor con la Revolución Ciudadana. Entonces, no sé, mi hipótesis es que eso es muy alto, 70%. Gráfica 2, piensa votar hoy por la Revolución Ciudadana. Dejemos esto en la cabeza de la gente. El dato que le guste a quien nos escuche, 30, 40, 35, 28, el que sea. Bueno, es ahí tienen, ahí hay un trabajo para discutir para ello. Bueno, este 30, 40% que piensa que estábamos mejor, que gobernamos mejor, que la seguridad estábamos mejor, que la economía estaba mejor y que hoy no quiere votar por nosotros, ¿por qué es? Bueno, ese es el trabajo de ellos en los días que les quedan. Luego tenemos un Yaku que sacó un 19% en la elección anterior. Y también él tiene su propia gráfica, ¿verdad? Él tiene una gráfica de votaste por Yaku y hoy no quieres votar por Yaku. Bueno, ¿y por qué? ¿Es solamente un tema de porque no tienen la fuerza territorial de Pachacuti? ¿O es un tema de que no estoy logrando convencer a la gente en este nuevo contexto de que tengo la capacidad de enrumbar al país en este momento de emergencia? Porque así comenzó nuestro programa, ¿verdad? Estos son elecciones en momentos de convulsión social. No son elecciones normales. Lo cual también quiere decir que porque los votantes van desarrollando inconscientemente como capas, así como una cebolla. Mira, a mí me gusta Ricardo, me parece, porque también tiene que ver esto con el desafío de Javier Hervás. Me gusta Ricardo, me gusta Javier Hervás, me gusta este, pero ahorita no, ahorita estamos en otro momento. Entonces, hay que interpretar bien en este momento. Entonces, ahí, tanto Yago como Javier Hervás tienen un desafío importante, ¿verdad? Ver qué pasó con esos votantes que tenían y no tenían. Yo no creo que todos los votantes de Javier fueron solamente un voto de novedad. Ay, vamos a ver. No, no, tampoco así es la cosa, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con esto? Entonces, bueno, ahí hay un tema. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de que no es solamente de dúos, ¿verdad? Javier está discutiendo votos también con Otto, un voto también con Noboa, aunque Noboa parece estar en una opción todavía más reducida, ¿verdad? Un voto de lo nuevo. Entonces, ¿cuáles son las discusiones en mi criterio? Lo nuevo. Entonces, porque los votantes tienen pulsiones, tienen triggers, ¿verdad? En investigaciones de campañas anteriores le pregunto a la gente, ¿por qué vota usted? No importa cómo es la pregunta, las respuestas eran, ¿por quién representa el cambio? ¿Por quién puede significar algo nuevo? Esto es 2021. ¿Y por quién puede generar empleo? No, pues como tú has dicho muchas veces, pues las cosas han cambiado mucho en estos 2 años. Bueno, yo creo que estas cosas se mantienen. Ahora hay que agregar la seguridad. Entonces, ¿quién puede representar lo nuevo? Bueno, Otto quiere representar lo nuevo, aunque él haya sido vicepresidente, él quiere representar lo nuevo, ¿verdad? Él quiere ser un paso adelante en la política. Él quiere mágicamente dejar ese paso por la vicepresidencia y representar lo nuevo. Pues Noboa también puede competir con eso, lo diga o no lo diga. Hervás también, porque no ha estado en el gobierno. Ahí tenemos. ¿Cuál es la otra pulsión? Pues más allá de las que mencioné. Pues honestidad, corrupción mezclada con la lucha frontal contra el narcotráfico. Entonces ahí está Villavicencio, quiere competir contra los demás. Unidad versus polarización. Pues ahí hay varios tratando de conjugar esa canción, ¿verdad? En las elecciones de 2021 era medio novedoso. Perdón, tú decías Villavicencio en la cuestión contra el narcotráfico, él como que se ubica más en el tema anticorrupción, pero en el antinarcotráfico, antiviolencia, más es topic, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Cómo ubicarías tú esas polarizaciones, o sea, esas disputas de territorios simbólicos? En el 2021, nosotros encontramos, una de nuestras explicaciones para el crecimiento de la candidatura de Hervás, más allá de los elementos novedosos, de la puesta en escena, y que logramos pescar dos cosas importantes. La primera es que
En mi criterio, pues ya no aceleró su campaña, erigiéndose como en la tercera vía. Hubo un momento ahí, como se quedó dormido, avanzamos. Y la otra, que Lasso tuvo muchos problemas con la juventud en la sierra, y ahí nosotros también avanzamos. Pero el elemento novedoso desde el relato era que él insistía en una idea que hoy, pues, ya muchos otros están repitiendo. No estoy insinuando que esto se le, que esto fue únicamente en nuestra campaña, pero Javier lo usó mucho. El tema de que tanto el correísmo como el anticorreísmo, pues ya era suficiente de eso. Y para algunos electores eso era importante, decirlo, también conjugar eso. La necesidad, digamos, de polarizar como a dos bandos, unir los extremos, ¿verdad? Otto también habla de esto de diferentes maneras. Entonces, bueno, hay una guerra de contrastes. Vamos otra vez, otro intento. ¿Quién quiere significar lo nuevo? Sin duda, Topic, Otto, Hervás, Noboa. ¿Quién quiere ser el paladín de la lucha contra la corrupción? Tienes razón, ya lo mencionaste, creo que Villavicencio está ahí a la cabeza. ¿Quién quiere definir que tiene la fuerza, los pantalones? Digo esto porque lo usa esa expresión, pantalones, Topic. ¿Quién puede recuperar la patria? Entonces ahí está más el correísmo, Luisa González. Pero también, bueno, en el caso del correísmo también tiene una carta muy fuerte en el sentido de que con Correa se logró reducir los índices de violencia en todos los sentidos, ¿no? Y durante un buen tiempo. Sí, creo ambas cosas, Nosotros somos pero potencialidades, acá hay realizaciones, ¿no? sí, sin duda. Creo que yo al principio me, como muchas personas, digamos, pues cuando la pusieron a ella de candidata, pues me pregunté si era una virtud o no, dado el poco tiempo para aumentar sus niveles de conocimiento. No voy a decir si fue un gran acierto o no, porque en realidad esto lo veremos cuando veamos el resultado de la elección, pero me ha parecido novedosa muchas cosas que han puesto en escena en su campaña, esto de luz, de los lentes, el contar su historia. Me parece que esto lo han hecho mejor que en la primera vuelta de la campaña de Andrés, ¿verdad? El contar la historia de la madre, que fue a la universidad, el contar la historia de la mujer, que fue secretaria. O sea, eso me ha parecido muy bien. Me ha parecido que, en el mejor sentido de la palabra, también se ha hecho muy bien el tema, vamos, porque una campaña no es nada más proponer cosas o hablar de realizaciones, que por supuesto es importante, sino, vuelvo con algo que mencionamos antes, es rellenar de credibilidad a esa persona que te está diciendo esas cosas, de legitimidad a esa persona, para que tú digas, esta persona puede ser presidente, Pero que ¿verdad? además cuenta con una situación muy, muy, ¿cómo te digo?, contrastada, porque este es un país machista, por más que se diga lo contrario, sigue siendo un país machista. Se congeló la imagen. Mira, al mismo tiempo es otro, aunque al mismo tiempo es otro campo diferenciado. Creo que de una forma, de otra forma, Luisa también intenta conjugar lo nuevo. Entonces acá hay, entiendo por supuesto lo del machismo. Yo soy de la idea de que muchos de nuestros países son machistas hasta que aparece la mujer correcta. Entonces ahí, cuando nos demuestran firmeza, digo, entonces ya como que el machismo lo guardo un rato. Yo creo que entonces ahí de nuevo se está intentando conjugar, para mi gusto, mejor que en otras, o bien, un tema de construir el personaje. No únicamente como un personaje que se pone de lentes de sol, sino como una mujer, una madre. Una mujer preparada, una mujer trabajadora, una mujer firme, una mujer de valores, una mujer que acepta sus posiciones, las que puedan no ser tan populares. Digo, para los efectos de algunas personas, el tema del aborto es un tema, estoy hablando desde el campo, además, ideológico
del votante de izquierda. Entonces, entiendo que por supuesto hay unas personas machistas, pero creo que ahorita esto puede ser un elemento diferenciador. Creo que más de un votante puede estar pensando, mira que la gran mayoría de los hombres tampoco lo han hecho muy bien. Entonces, creo que juega a dos bandas esto. Mira que quizás probemos otra cosa. Y creo que hay un votante, de ese votante que le puede estar haciendo falta a la Revolución Ciudadana. Yo no estoy especulando que si van a llegar o no, eso no es lo que estamos discutiendo hoy. Que tiene deseos de, porque está el correísta duro y está otro grupo de personas que, repito, entienden que el correísmo lo hizo bien, pero le hace falta algo distinto. Y ella puede significar ese algo distinto, ¿verdad? Una revolución ciudadana actualizada, mejorada, para los efectos de algunas personas en mi criterio, menos beligerante, o sea, que sea beligerante con quienes tiene que ser beligerante, con los malos hay que ser beligerante, pero que no se excedan algunas cosas. Entonces creo que puede también jugar a favor, Ahora, tú si mencionabas, fuéramos. cuando hablabas de los retos estratégicos del correísmo, hacías referencia a la evaluación del gobierno de Rafael Correa y cuál es una desagregación de esa gente que reconoce que el país estaba mejor en esa circunstancia, que es la gran mayoría de la población, pero que no quiere votar pero no quisiera votar otra vez por el correísmo. Pero no hacías referencia, en contraste con tus referencias a Yacu y a Hervás, de la votación de Andrés Arauz. ¿No habría que buscar también alguna? ¿Quiénes votaron en la segunda vuelta por Andrés Arauz y por qué no lo harían ahora en la primera vuelta por el binomio González Arauz? Sí, sin duda. O sea, el correísmo tiene que analizar los datos que mencioné y también los datos de la primera vuelta de Andrés y los datos de la segunda vuelta de Andrés. Y esto es una, al final para todos, puede terminar siendo una elección milimétrica, que es otra parte muy interesante de las campañas, ¿verdad? Que es que estamos en diferentes momentos convenciendo, no a todo el mundo, y en algunas partes estamos luchando por convencer a un 2, 3, 4%, que en los casos de quienes llegan a la segunda vuelta, como ya vimos en la elección anterior, puede ser una cosa de milésimas, de centésimas, o en el caso del correísmo puede que sea también algo pequeño. Entonces, ellos tienen que analizar tanto lo que dije antes, de quienes creen que lo hicimos bien y hoy no están con nosotros, como quienes creen en Correa y no votaron por Andrés. Bueno, ¿y por qué no votaron por Andrés? ¿Fue un problema de la persona? ¿Fue un problema de qué? Lo mismo ahorita, ¿verdad? ¿Quiénes están con Correa y no están con Luisa? Bueno, porque si encuentran 3%, ¿por qué ese 3%? ¿Dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué electores? Que es la otra parte de las campañas, ¿verdad? Arrancamos grueso y terminamos rápidamente en cosas finas. Son los viejos, son los adultos, son los jóvenes, son los campesinos, es en la costa, es en la sierra, es en la Amazonía. Otro elemento interesantísimo de la elección de Ecuador, sin querer cambiar de tema, pero es el tema del Yasuní, ¿verdad? ¿Qué efectos va a tener esto en la elección? Yo pensaba que iba a ser una conversación más fuerte alrededor de la consulta. O no le estoy dando el seguimiento correcto o no lo veo tanto, ¿verdad? No veo tanto esa conversación. Pero ¿cómo van a votar esas personas que están a favor de que no se explote el Yasuní? Ganen, pierdan, ganen por mucho, ganen por mucho. ¿Cómo van a votar los de la consulta del Chocó Andino? ¿Por quién van a votar? ¿Ven las elecciones? Este es otro tema que todas las candidaturas tienen que investigar. ¿Ven estos dos votos como algo que tiene que conjugarse o no? ¿O yo puedo votar a favor de que no se explote el Yasuní y después votar por un candidato que sí quiere que se explote el Yasuní o que no haya dicho nada en contra de este tema? Entonces, bueno, esas son otras de las cosas valiosas de las campañas que tenemos que investigar y que tenemos que ver. ¿Cómo después, que es la parte más difícil, procesamos diferentes elementos de investigación para conectarlos, ¿verdad? Entonces ahí Ahora, hay un tema. retomemos lo que estábamos corriendo lista, ¿no? La otra sorpresa de la elección del 21 fue Yacu Pérez, Carlos Pérez Guartambel, que tú dices, trata de perfilarse como el candidato del progresismo pacífico, como que
Como que el correísmo sería el progresismo beligerante, ¿no? Es decir, cuando se supone que estaría en una posición que recogería cuestiones medio hippies, pacifistas, Ambientales, ecologistas, ambientales. ambientales, ¿no? Pero Claro. claramente, claramente, ¿no es cierto?, se han visto sus coincidencias tanto con el gobierno de Moreno como con el gobierno de Lasso, su apoyo a posiciones, inclusive desde la perspectiva ecologista. Claramente son iniciativas vinculadas a la especulación financiera, el caso de la bursatilización del agua y una cuestión así. Parece ser que eso no toma, digamos, no tiene mucho impacto porque ha aglutinado a la izquierda tradicional, el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, el Partido Socialista, sectores de la izquierda ecologista, le están apoyando ahorita. Pero resulta ser que otro candidato que también disputaba ese terreno era de la izquierda tradicional. Y de hecho fue electo en las filas del Partido Socialista, que está por cumplir los 100 años, fue Villavicencio. ¿Cómo entenderías tú la definición el peso de estas definiciones tradicionales sobre la articulación de las campañas y lo que es más grave, sobre la realidad de las políticas? Porque tanto Yacu Pérez como Villavicencio han estado claramente apoyando tanto los gobiernos neoliberales, tanto de Moreno como de de Lasso. Ay, por cierto, ¿y cómo funciona el tema este de lo ideológico cuando un partido como el Partido Socialista, el partido que más antiguo de la izquierda tradicional del Ecuador, no solamente apoyó a ellos, sino también a Freire, que firmó el comunicado de Vox Internacional, es decir, de la extrema derecha mundial, ¿no? Bueno, pienso que ya habiendo dicho antes que asumo que sí hay una, esos son como en el dibujo, en la pizarra, serían como círculos que se solapan, que se conectan y tenemos que revisar con quiénes se conecta cada uno. No quiero seguir hablando del correísmo, pero sí creo que hay algunos votantes ahí, ¿verdad? Creo que Yacu tiene una puesta en escena que no estoy insinuando para nada que sea un. O sea, no, con esa palabra no insinúo nada negativo, que puede ser atractiva para algunos votantes, ¿verdad? Tiene un estilo que luce distinto. Tiene. Esto, hay algunas personas que pueden no gustarle, tiene una lista mucho más larga que las cosas que tú dijiste, que no les guste, que dicen que si la esposa es, no importa. Pero para algunos votantes puede ser seductora esa puesta en escena, ¿verdad? Para algunos jóvenes, que no es únicamente porque no hayan visto las realizaciones del correísmo, sino que el estilo del correísmo, repito, les puede parecer muy, muy fuerte. Y él viene acá como. Yo no voy a decir que como hippie, pero viene como una cosa, viene empaquetado como una persona que no parece política, para los efectos de algunos. Ese hablar calmado, creo que ahí hay algo que le llama la atención a algunos votantes, que, y no son menores las cosas, ¿verdad? Está el tema ambiental, está el tema de ser pacifista, como dijimos, aceptamos la palabra. Está el tema de que del otro lado está una izquierda que puede ser más amiga de villanos internacionales, ¿verdad? Mira, Correa es muy amigo de Chávez y de este y del otro. Creo que hay algo ahí, creo que hay algo ahí. Creo que ya yo todavía creo que hay que mirarlo. Entonces, y veo cómo en la última semana especialmente está tratando de también decir que no es solamente un hippie, ¿verdad? Cómo está tratando de poner en una puesta en escena de algunos conversatorios con algunos sectores, tratando de presentar algunas propuestas, tratando de mostrarse con señores con corbata. Como bueno, mira, acá estamos montando una cosa seria, ¿verdad? Para también mostrar a la gente que además de esto hay un equipo, hay un proyecto, algo relevante. Creo, para no evadir,
Del lado de Otto, me parece que hay un intento por convencer, por mirar las encuestas desde otro ángulo, por mirar las encuestas y decir, bueno, mira, dime todos los que no son anticorreístas, o que no son anticorreístas duros, bueno, no sé, está el número, pa. Y bueno, vamos a tratar de convencerlos de que somos la opción menos mala del anticorreísmo. Quizás lo podemos decir de una forma más linda, pero hay un intento ahí, ¿verdad? De decir algo y de decir y contar una historia de un muchacho joven, preparado, que intentó ser parte del servicio público. Estoy tratando de verlo sin mis estigmas, sin los consultores también tenemos nuestros prejuicios, por supuesto. Y tratar de decir, bueno, mira, nosotros queremos venir a como a construir una historia nueva en Ecuador. Esa es mi interpretación, más allá de lo que dice, ¿verdad? Bueno, me parece que entonces en ese terreno él compite con mucho, ¿verdad? Porque un pedacito compite con Yaku. Yaku también es algo nuevo porque no ha gobernado. Y también compite con Topic, y también compite con Herbas, y también Pero en compite términos con de novedad, Villavicencio. como que podría vender mejor la idea a un Topic que en efecto no ha tenido ninguna participación política frente a un Otto que fue vicepresidente de un gobierno denostado de manera mayoritaria en las encuestas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero para la Como que gran mayoría de no, la como gente. que Topic no logró despuntar como debía haberlo hecho a estas alturas del partido. Y a algún experto también en encuestas que me contaba eso en detalle, que la gente no se esperó, que la gente de Topic no se esperó que a estas alturas esté tan bajo en las encuestas. Sí. Estoy de acuerdo. En cosas. Yo no creo que aquí la gente esté muy pendiente de quién es el vicepresidente, ni, o sea, obvio que no es tan nuevo, pero él se empaqueta como algo nuevo igual, ¿verdad? Como se vi. Todo lo que digo es desde el máximo respeto a todo el mundo, ¿verdad? Pero se viste como un muchacho, ¿verdad? Como un muchacho joven, nuevo. Entonces, también eso trata de ser algo novedoso, ¿verdad? Y bueno, y él tiene de todas formas que hacer ese malabarismo, ¿verdad? Como decir que estuvo en el servicio público, pero al mismo tiempo es algo nuevo. No necesariamente su carta de presentación ni su relato, pero también compite ahí. Topic, estoy de acuerdo contigo, más al mismo tiempo yo vuelvo con mi sensación de la convulsión, social. Que se traduce en convulsión electoral, que es lo que yo te decía. Yo creo que hay un 20% de indecisos y hay un 10, 15% de electores convulsos. De esta gente que está todo el día, Pedro, no sé por quién votar, y te pregunto mañana, y Pedro, no sé por quién votar, Pedro, vi los videos que me dijiste y no me convence ninguno, estamos en eso todavía. Y yo, Topic, todavía diría, cuidado, cuidado porque él está yendo a la raíz del problema, que es el problema del momento. Y aunque los pocos estudios que considero serios también veo que está un poco más de lo que ellos hubiesen deseado y de lo que uno hubiese presupuesto, todavía creo que hay un espacio para crecer y que él convenza porque es en las semanas finales. Estamos entrando en ese terreno, ¿verdad? Es en esas semanas finales donde comenzamos a agudizar el relato. Bueno, ¿es Bueno, esto o esto? y ahí viene lo ¿Es que esto o esta es la amenaza? en las elecciones gringas siempre es típico de las metodologías de allá, el October Surprise, ¿no? Que para el caso ecuatoriano, octubre porque es antes del noviembre de las elecciones. En el caso ecuatoriano no Sí, se claro. tratarían de meses, sino de semanas. Nos faltan las Claro. semanas. ¿Cuál podría ser el October Surprise que pueda, por ejemplo, apalancar una subida de Topic? Por ejemplo, un hecho muy escabroso con un despliegue de sadismo, de crueldad típico. Mil disculpas por haber apagado la cámara. Un despliegue típico de crueldad como esos de las crisis carcelarias. O podría ser que podría apalancar a Topic. O podría ser, no sé, algún escándalo de corrupción que se pueda montar en la última semana del correísmo, obviamente, para impulsar la candidatura de Villavicencio. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Cómo entienden ustedes los especialistas en campañas este manejo de esta manipulación, porque no hay otra palabra, ¿no es cierto?, de último momento de la opinión pública? En el caso de Reagan fue muy importante la crisis
la incapacidad de Carter De por Carter. rescatar a los rehenes iraníes, y De después Irán. se descubrió que él personalmente estaba teniendo conversaciones por debajo del mantel con la dirigencia iraní para garantizar, ¿no es cierto?, que no se resuelva nada. Y así por el estilo. Es decir, ¿cómo verías tú la posibilidad de un October Surprise, Mutatis Mutandis para el caso ecuatoriano en esta corta campaña que solamente resta unas 3 semanas? Pues lo primero que nada es que la veo posible todavía, porque mantengo esta idea de la convulsión electoral, que es que los electores, tanto los que supuestamente dicen que ya están medio decidiendo, como otros están ahí todo el día mirando y mirando y mirando. Y Ecuador en los últimos años ha tenido un historial de movimientos, de acelerones, de acaloramientos en las últimas semanas, ¿verdad? Lo vimos en Quito cuando Yunda creció mucho en las últimas semanas, lo vimos en Cuenca cuando el exalcalde también ganó en las últimas semanas, lo vimos, entonces hemos visto, lo vimos en la semana final, Hervás creció mucho. Entonces, yo creo que más allá de hechos tan dramáticos como el que mencionaste de Reagan, mientras no aparece ese hecho, tú tienes que seguir limando y asegurándote de estar ahí presente, de estar al lado de la portería, de que te miren, por supuesto, tienes que ir conjugando nuevos elementos, a ver si encuentras el elemento correcto, Bueno, como que pero están tienes tratando que... de armar alguna cosa, lo sacan a último rato el caso Gabela, un caso de hace 14 años, quieren ahora construirlo para en la recta final plantearlo, pero parece que también se les desinfla. ¿Cómo verías? ¿Cómo se perfilaría? ¿Qué tipo de evento podría dar la sorpresa en este escenario convulso al que te refieres? Déjame arrancar por la parte fácil. No creo. No, déjame dar una vuelta mejor. El anticorreísmo ha desgastado una parte importante de su relato. Ha desgastado, lo ha erosionado, tanto por los efectos de la gestión como también por los efectos, en mi criterio, de una cierta incontinencia verbal sin pruebas de ningún tipo, donde entonces ellos mismos han hecho un trabajo, digo por lo del caso Gabela, ellos mismos han hecho un trabajo de desgastar los ataques en contra del correísmo, ¿sabes? Que si el correísmo es esto, que si el correísmo lo otro, que si el correísmo es narco, que si el correísmo lo otro. Entonces, ya eso ha facilitado la defensa del correísmo, de que el correísmo diga, miren todas las cosas que dicen de nosotros y ninguna se comprueba y ninguna pasa y más bien son ellos. Y eso, entonces, eso ayuda a que los ataques en contra del correísmo sean más complejos ahorita. Digo, ataques extraordinarios como los que pudieran significar un movimiento tectónico como el que tú planteas. Entonces, yo no lo veo ahora. Eso no quiere decir que van a dejar de intentarlo, pero veo al correísmo en una mejor posición. En una mejor posición para que no les quiten votos. No estoy diciendo que eso les alcanza para lo otro, porque lo que yo tampoco he visto demasiado es un esfuerzo del correísmo por convencer a algunos votantes por fuera de su base dura. Vuelvo, menciono eso por tu pregunta y vuelvo con lo que me estabas preguntando. No tengo ahorita en la mente ninguna, más allá de alguna convulsión social nueva en materia de seguridad, que mira que las hay, ¿verdad? Y las hay con frecuencia, y no sabemos cuál es la que termina de que la gente diga, como cuando yo recuerden que dije al principio que para mí una campaña era un proceso conversacional. Cuando uno está hablando, y está hablando con el tío, y con el primo, y con el hermano, y con el amigo, y con el colega, y con la esposa, y en las redes, y por el chat. Y entonces pasa una de estas cosas, tan o menos grave, y 3 días antes tú y yo nos reunimos donde la abuela, y yo te digo, coño, Pedro, perdón, disculpen, pero no lo dije sino por la acentuación, ¿verdad? Esto volvemos.
tomamos nota de la gravedad y decimos, esta no es una elección cualquiera. A mí me gusta fulano, lo que te dije antes, pero ahorita hay que hacer otra cosa. Entonces, esas convulsiones hacen que las personas cambien de opinión. Tanto los que están indecisos como los que no están indecisos. Entonces, creo que cualquier elemento alrededor de la seguridad puede hacer que la conversación cambie en los días finales. Y ahí veremos hasta dónde llega Topic y hasta dónde llegan los demás. Creo que, a ver, creo que ya tenemos que ir cerrando, pero Sí. bueno, todas las candidaturas, recordemos quienes nos escuchan, ¿verdad? Todas las candidaturas tienen un objetivo. El correísmo parece que quiere intentar ganar en primera vuelta. Ellos sabrán si eso es posible o no, y si no, quieren aterrizar en una mejor condición, ¿verdad? Para que el golpe de no ganar en primera vuelta no les pegue y prepararse para lo siguiente. Todo indica que el correísmo está en segunda vuelta, si fuera el caso. Y los demás están intentando luchar y pasar de 6 a 16, de 8 a 16, de 10, de 11 a 16. Y es una campaña hipermilimétrica, de precisión. Tienen, ya en estas 3 semanas finales, tú le pusiste como otra raya a la pizarra. Quedan 3 semanas, joven. Entonces, ya en 3 semanas arranca la primera campana. ¡Uy! 3 semanas tienes que comenzar a definir a dónde voy a ir, ya se me acabó el tiempo. Si ya no tienes nada que hacer en Sucumbíos, compadre, no vas más a Sucumbíos. Perdón, es un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Si tu votante está en la costa entre Manabí y Esmeralda, entonces tienes que ir más veces a Manabí y Esmeralda. Si tienes que grabar más piezas, entonces estos son los días donde las campañas tienen que ordenarse, porque los principios que establecimos con tus primeras preguntas es recursos limitados. Y el principal recurso no es el dinero, es el tiempo. Entonces tienes que ver qué vas a hacer, con quiénes te vas a reunir. Las campañas hacen mucho, en las campañas hacemos, hablo también en primera persona, hacemos muchas cosas que al final no son tan rentables. ¿Con quiénes te vas a reunir? ¿A dónde vas a ir? Una campaña, por definición, es un proceso donde todo el mundo quisiera que tú fueras. Y uno tiene la fantasía de pensar que, claro, que si voy a más lugares voy a. No, no es así, no es así. Ahorita, para muchas campañas, es más efectivo, si fuera el caso, revisar. Ahorita todas las campañas que deberían hacer una pausa, regalarse medio día de hacer una pausa. Dejar esa idea tonta de vamos a correr y correr y correr. Medio día y grabar muchas piezas. ¿Qué significa grabar muchas piezas? Bueno, volvemos a la investigación. Mira, tengo acá un cuarto de voto con deportistas. Pues asegúrate de grabar algo con deportistas y ponerle mucha pauta en redes sociales con deportistas, con artistas, con comerciantes, con empresas. Entonces, ¿cuáles son tus audiencias que quieres convencer? Y ver cómo le das tu mensaje de la manera correcta. Y estas son las semanas para hacer eso, para Bueno, una terminar última de. pregunta en ese contexto. Mencionabas errores en la campaña de Luisa González, que no ha apuntado a los no correístas mucho. ¿Qué otros errores, qué errores garrafales has visto en las distintas campañas en lo que va de esta? Creo que lo primero que siento. A veces de nuevo es, lo haces hasta inconscientemente, ¿verdad? Observar las campañas, no lo haces de mala leche, dirían los españoles. Pero yo siento que algunas no están conectadas con el momento que estamos viviendo, que algunas están como en 2021, que algunas están como si las cosas, como si tuviéramos problemas. Y no, no tenemos problemas, compadre. La casa se está cayendo. No es lo mismo. Tenemos goteras, tenemos una inundación, tenemos moho, los niños tienen asma y no tenemos dinero. O sea, no, no, no es que tenemos problemas, tenemos todos los problemas. Entonces, creo que algunas no están sintonizando correctamente con eso. Número dos, creo que algunas campañas han pasado, le han dedicado muy poco tiempo a contar la historia del candidato o candidata. Hablo en plural, pero ahorita en esta última no, no meternos en detalles de ninguno. Entonces, han pasado muy rápido a qué voy a hacer antes de quién soy yo. Y los votantes, aún en una elección como esta, primero tienen que conocerte, creerte, ver que, caramba, Pedro sí luce como una persona confiable. Ahora voy a escuchar la propuesta de Pedro. No es al revés. Entonces, algunos están intentando hacerlo al revés y eso no funciona. No funciona por múltiples consideraciones, especialmente en este momento de tanta desconfianza. Tercero, creo que al mismo tiempo hay una superficialidad en muchas de las campañas muy alta. Y entonces, cuando decimos que el voto es emocional, eso no quiere decir que no tengas que hacer un intento por poner sobre la mesa algunas razones, ¿verdad?
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo escucho en algunos, no es que todos los votantes estemos pendientes de todo esto, pero así yo te escuche 20 segundos, tengo que sentir que tú estás de verdad poniendo sobre la mesa algo concreto. Porque más de un votante, y no me refiero únicamente al clivaje correísmo-anticorreísmo, después del 2021 siente, caramba, en esta elección no podemos equivocarnos. En esta elección, o sea, en este estado de convulsión también se traduce en eso. En decir, Pedro, tenemos que pensar bien nuestro voto. Después puede ser que yo no le dedique tiempo a mirar nada, ¿verdad? Y que después igual me deje engatusar con superficialidades o no miro nada bien. Pero los votantes sienten que ahorita esta elección es muy importante. Entonces, que no puede haber margen para improvisación. Y yo, salvo pequeñitas excepciones, no he visto sobre la mesa, esperemos que estas semanas eso cambie, más que propuestas, conjuntos de propuestas que transmitan, mira, esto, acá hay un rumbo, ¿verdad? Porque eso es lo que los votantes están buscando, un rumbo, un horizonte, un camino. No una propuesta, compadre. No, 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 no. Yo no quiero una propuestita. Quiero un rumbo. Que transmíteme que hay un rumbo para lo que dije antes. No me vengan a arreglar, a pintar la casa. Yo no quiero que Sí, pinte la casa. cuando el Tienes que país se arreglar nos tienes que cae en arreglar. pedazos, así es. Claro, tienes que arreglar el techo, todo, todo, todo está dañado dentro de la casa. Entonces, no me vengan a, no, una manito de pintura. No quiero más manito de pintura. Entonces, he visto pedacitos. Y creo que no están viendo que hay un votante que tiene hambre de sedúceme con que acá hay un plan de verdad. Pues eso, creo que no hay un, creo que en algunos casos falta un relato más contundente, conectado con el momento, falta una historia más fuerte de quién es esa persona, falta una promesa, una propuesta. Y pues nada, vamos a ver. Cómo se mueven estas semanas, que lamentablemente van a seguir habiendo ataques, porque por lo mismo que tú dijiste, ¿verdad? Yo pienso que para ganar tengo que tumbar a Pedro, entonces, pero bueno, inclusive para eso también me parece que hace falta más sofisticación. Y en algunos casos, eso me gusta de la política norteamericana, que no siento que sea ni mejor ni peor, que es que soy más claro en algunas cosas. Yo estoy en contra de Pedro por tal razón, pum, para adelante, de frente y de forma transparente. Repito, aquí también hay muchos problemas, pero en eso, pues la comunicación política acá muchas veces es transparente de forma vehemente. Pues Pedro, pues nada, muchas gracias, pues nos Muchas gracias a ti, despedimos. Ricardo, y comprometiéndote para una nueva sesión en la que podamos ver estas cosas en pasado y juzgar en perspectiva. ¿Te parece? Mínimo después de la primera vuelta nos vemos, seguro. Muy bien, muy bien. Un gran abrazo. Que Abrazo. pases bien.